Enero 14 del año 2019, mucha atención, estamos en año electoral, se viene la fiesta cívica, hay que estar preparados para elegir a las nuevas autoridades y requisito básico definitivamente es el empadronamiento. Y es importante recordar que usted puede actualizar datos, quiere decir que puede ubicar un centro de votación más cercano y cambiar su dirección para que usted no se quede sin este 2019 votar. Su decisión es importante. Pero bien, hay personas donde hay una excepción muy especial. Vamos con Daniel Collín a conocer esos detalles. Daniel, buena tarde. Gracias por el cambio, compañeros en estudio, nuevamente, y amable televidente, buen inicio de semana. Y es que de forma preliminar, el Tribunal Supremo Electoral tiene la cifra de personas suspendidas. Esto se refiere a todas aquellas personas que fallecieron en los últimos años, últimos meses, asimismo aquellos que están suspendidos por alguna situación, dígase problemas con la ley, o bien aquellas personas que tienen algún impedimento en su empadronamiento. Son algunos de los aspectos que se les denomina situación especial. Ante ello, pues el Tribunal Supremo Electoral hasta noviembre de 2018 tiene un registro de casi 2 millones de personas. Escuchemos parte de las declaraciones de representantes del TSE refiriéndose a este tema. Lo que tenemos actualizado es al mes de noviembre, siempre dentro de las estadísticas del padrón electoral se establece la cantidad de personas que están en situación especial, por ejemplo, los fallecidos, suspendidos, las personas que de una u otra forma por ciertas circunstancias se les ha anulado el empadronamiento, situación de homónimos, así como las personas que aún tienen inscripción en trámite de años anteriores que no han pasado a recoger su inscripción, así como los excluidos del padrón electoral y algunos casos que se tienen en investigación. Esta cantidad al mes de noviembre suma 1.959.260 ciudadanos que mientras no corrijan su situación no podrán integrarse al padrón electoral. Por supuesto, esto es a excepción de los fallecidos, que esos ya no se integran en ningún momento, y también los suspendidos, que se vuelven a integrar una vez cumplan la condena, sobre todo en los casos penales donde hay personas recluidas en los centros penales. ¿Esto incluye también a las personas, por ejemplo, policía, PMT, entre otros? Bueno, eso ya estamos hablando de depuración del padrón, y eso se da, esa actividad la comenzamos a desarrollar una vez se suspenda la actividad de empadronamiento, con las nóminas que nos mandan el Ministerio de la Defensa en el caso de las personas que integran el Ejército Nacional. Asimismo, el Ministerio de Gobernación nos remite las nóminas de la Policía Nacional Civil, la Guardia de Presidios, y también las municipalidades nos remiten las nóminas del personal que integra la Policía Municipal y la Policía Municipal de Tránsito. Ya con estas personas, y una vez cerradas las listas electorales, pues procedemos a excluir a estas personas que de conformidad con la ley tienen prohibición de emitir el sufragio. Por aparte, cabe señalar todo aquel número de ciudadanos que, aunque esté empadronada, no va a poder votar o no emitir su sufragio. Y es que esto se refiere a las personas que están en las filas del Ejército, también de la Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, también PMT, entre otros casos. Esto es parte de lo que refiere el Tribunal Supremo Electoral, y es que el próximo viernes, como recordemos, será el llamado a elecciones a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias por parte del Tribunal Supremo Electoral. Este es mi reporte, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales. Atentos definitivamente a la información que va a ir trasladando poco a poco el Tribunal Supremo Electoral. Estamos en año electoral. Se viene la fiesta cívica. Independientemente de su preferencia política, lo importante es participar.